Eso es una maldita misión, creo. Sí, es una... Yo no puedo creer. Corre, 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 corre. No, 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 no. Llego, llego, llego. ¡No! Próximo objetivo, creo que tenemos que ir a los subterráneos. Voy a fijar si tenemos municiones, curaciones y nos vamos a los túneles. Necesitamos encontrar información ahí adentro. Pues principal. Ah, primero voy a dejar este artefacto acá. ¿Cuánto pesa? Pesa más de medio kilo. Vamos a dejarlo, sí. Bien. Un par de armas ahí. Dejamos esto y dejamos esto también. Esto pesa 5 kilos en total. O podemos hacer esto, dejar solamente del artefacto que llevamos dentro. Así tenemos esto libre por si llegamos a encontrar algún otro artefacto en el camino. El problema de los laboratorios subterráneos, túneles, es que está lleno de mutantes. Y no son los mutantes comunes de la superficie. ¿Es algún trabajo? PMM, estoy buscando en la fiable PMM. Este pide que le traiga un arma. Ok, me quedo con la quest. Cualquier cosa que encuentre el arma, la traigo. Ok, podríamos hacer esta ruta. Vamos, como tenemos que ir para ahí, vamos a entrar por acá. Y tenemos un objetivo acá. Así que vamos directo a él y lo completamos y ya agarramos hacia Agroprom, que es donde tenemos el objetivo principal. Let's go. El problema de la escopeta para lugares cerrados y contra enemigos agresivos es que tiras dos tiros y con uno de esos dos tiros tenés que matarlo. Porque si te están rusheando y tenés que recargar, además que la escopeta demora bastante en recargar, se va a complicar. Vamos a dar una revisada acá a ver si hay algún artefacto. Es muy bueno ir juntando artefactos, guardarlos y después hacer un viaje solo para venderlo a los científicos. Así que vamos a revisar a ver qué hay acá. No. Ok, no hay nada. Revisar acá. Creo que vamos a necesitar una emisión o algo para que haga spawn algún artefacto. Sí, no hay absolutamente nada acá. Vámonos. A ver si este ecologista tiene algún botiquín para vender. No. Un segundo. ¿Qué decías? Escuché tu mensaje. ¿Necesitas un guía? Dame detalles. Dentro de 10 horas necesito llegar a Limansk, al norte del túnel hacia el bosque negro. Puede pagarte 8.000 rublos por el trabajo. 10 horas para llegar a Limansk en estas condiciones. No, tenemos que subir al norte e ir al norte sin protecciones, sin buenas armas. En 10 horas no creo que lleguemos. Para llegar a Limansk necesitamos pasar por Ciudad Muerta. Tendríamos que pasar por Shantar. De Shantar, en realidad acá no podemos cruzar porque necesitamos ciertas resistencias. O sea que tendríamos que cruzar por Rostock, almacenes militares, y ahí elegir la ruta, si ir por Ciudad Muerta o si ir por Bosque Rojo. Cualquier una de estas dos ubicaciones son muy complicadas. Monolitos, monolitos, mercenarios, y acá van a haber muchos monolitos. Limansk está acá. En 10 horas no llegamos allá. Con este armamento no. Así que no. Voy a revisar esto. Opa. Otra bebida energética. Eso sirve mucho porque los energizantes nos aumenta la capacidad de carga 1,5 kilos más por 280 segundos. Y bueno, nos alimenta, recuperación de estamina. Pero... Oye. What the fuck? Ya estamos en Agroprom. Creo que tenemos una anomalía por acá arriba, otras por abajo. No sé si farmearlas ahora que estoy yendo a la quest o a la vuelta. Porque no quiero ir con mucho peso. Así que capaz que las dejamos para la vuelta. Tenemos una ahí arriba y otra hacia allá. El problema acá es que tenemos que evitar este lugar. Está lleno de militares ahí. Este está controlado por nuestros compañeros. Pero acá está lleno de militares. Así que vamos a tratar de evitar ese lugar. Oh, Snorks. Fuck. Que yo me veo. ¿No? No sé si nos one-shotea, pero con el armor que tenemos nos va a hacer mucho daño. Buenísima. Oh, shit.
Cañón de 9 milímetros. Cigarros es muy bueno porque si agarramos radiación... Esos cigarros creo que son caros. Es la anomalía. Oh, shit. Ok, vamos a tener que... Vamos a lootear esto. Está ahí adentro. Creo que para este necesito resistencia psíquica. Vamos a comprobar ahora. No sé si estará arriba o abajo. Son muy... Oh, no, 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 no. Necesitamos resistencia psíquica para entrar acá. No tengo pastillas, ¿verdad? No. Por lo menos para aguantar un poco. No podemos lootear a este lugar. Fuck. Ok. Está acá a la derecha. Bueno. No, ¿qué dices? Ecologista, sí, ese otro parece estar el car libre. Aquí tiene que estar la entrada. Bueno, let's go. Sin curaciones. Ok. Un gran problema, no tenemos linterna. O sea, tenemos linterna, pero necesitamos usar la pistola. Y eso no es nada bueno, así que... Tenemos unos perdigones. Tenemos dos dardos, que sí podemos matar a alguien con eso. Ok. Sangrando. Pero estoy perdiendo mucha sangre. Mucha salud. Ok, me voy a vendar porque si no... No tenemos curaciones. Ojalá que alguno de estos tenga curas. Oh, shit. Voy a tratar de matarlos. Ok. Nice. Cuando se van acercando, hay que esperar a que ellos rushen porque tiene que haber alguno más. ¿No? Tenemos AP equipada, creo. Sí. Oh, ya había un barril rojo ahí. Fuck. Me tocan y me matan, boludo. Holy shit. Es imposible ver sin linterna acá. No tengo granadas tampoco. Ese se fue. Tengo una bala y tengo que recargar. Espero matarlo. Sí. Oh no, son dos. Recarga, recarga. No. Estoy sangrando. Muero. Me sangro. Queda uno más. Se acaba de morir desangrado, creo él también. Oh no. Espero que no quede más nadie. Fuck. Estoy bastante jodido. No tengo más balas para la... No. Y no tengo nada de curaciones. Absolutamente nada. Estamos jodidísimos. No puedo ni siquiera caminar rápido. Ok. Hay uno que se murió desangrado. Perfecto. Necesito lootear y ver si alguno tiene curaciones. No. Pero tiene balas 9-18. Esto es básico. Opa. Usando la mafia. Okay. Conseguimos los parches necesarios para otra quest. Parches de bandido. Bien. Vendajes. Comida. Ok. Lo hacemos para que uno de estos tenga algo de cura. Cerveza. ¿Really? Este está bastante bien equipado. Sin curas. Uy, este tenía una acá. Bueno. No tenemos curaciones. Y tenemos balas. ¿Qué tenías? ¿Una AK? Oh, shit. Bastante modiada esa AK, ¿eh? Ah, este se murió. Fue el que se murió desangrado. Bien, 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 bien. Bien, no sé si me va a dar para pasar por acá.
sin poder correr. Estos fantasmas, si no tenés resistencia psíquica, te van dañando la cordura. Habrá que llevarse estas partes. Espero que no me caiga nada más. Bueno, y actualmente se transformó en un juego de terror esto. Dios, esto va a ser eterno, amigo. El problema va a ser si en algún momento necesitamos correr para salvarnos de algún controlador o lo que sea. Estamos fritos. No hay manera. No hay maneras. Así que bien. Vamos a rezar para que ninguno venga. Porque es muy random el respawn de mutantes. Te puede venir dos, te pueden venir tres. Te puede venir un controlador, te pueden venir dos chupasangres. Bastante random. Puede variar. Oh, shit. Oh, menos mal que murió de una. Eso generalmente te toman dos tiros. Holy shit, qué feo que es, ¿eh? Este bicho creo que es un tipo de controlador. Me detecta no sé qué carajos en mi equipamiento cuando me acerco. Este tendría que ser la guarida de Strelok. Acá tenemos que llevar la documentación. Y no sé qué... ¿Esto qué es? Documentos militares. Acá está la mochila y creo que ahí hay más documentos. Acá está la mochila. Acá creo... Sí, estos son los documentos que yo tengo que llevar. ¿O no? No, no son esos. Creo que son estos acá. Ok. Let's go. Una radio. Esta radio la podríamos desarmar para ir consiguiendo piezas para craftear. Y rompemos esto. Ok, perfecto. Vámonos. Let's go. Espero que no me aparezca más nada, por favor. Hay varias salidas de acá. Pero no sé. No sé cuál está más cerca. Una nueva entrada al PDA. No sé qué carajos es. Oh, shit. Estamos llegando a la salida. Salimos sanos y salvos. Bueno, casi sanos y salvos. Más salvos que sanos. Tenemos que subir hasta Rostock. Pero lo que podríamos hacer antes es ir hacia el sur. Que necesitamos entregar otras quests. Necesitamos entregar la quest en el carnicero. Tenemos que entregar otra quest a Sid. Y ahí sí podríamos seguir hacia Rostock. Que está ahí la quest principal. Y además, tenemos otra cosa acá. Ok, tenemos una misión de asesinato ahí arriba también. Pero bueno, primero vamos a ir bajando. Así entregamos esas quests. También ya compramos algo de curas y eso porque... Así no se puede andar. Ok, vamos a comer. Estoy en Agroprom, al norte del complejo norte. Mi nombre es Bob Kalau. Hay alguien que quiere bajar hacia Vertedero, hacia donde vamos a ir nosotros. Estoy en Agroprom, al norte del complejo norte. Al norte del complejo norte, o sea que está por acá. Sería muy bueno llevarlo porque tenemos que escoltarlo justo hacia donde nosotros vamos. El problema es que nos van a dar un límite de horas para llegar allá. Y yo en este estado no puedo hacer nada. Así que... Vamos a hablar con el grupo de stalkers ese que estaban ahí. Y si alguno tiene algo para nosotros. Porque qué increíble no tener absolutamente nada para curarme, Absolutamente nada. Ok, el nombre del stalker aquel que pidió ser escoltado era... ¿Cómo era que se llamaba? Mi nombre es Bob Kalau. Quizás uno de estos stalkers que estaban acá en la fogata es uno de ellos. A ver, el de marrón coincide mucho con la foto de él acá.
Puede ser este. A ver si es vodka. ¿Sobo Brody? No, es Badia. Ok, a ver si alguno de estos tiene algo. ¿Vendes algo o tenés algo? Por favor, no, no tiene nada. Ok, vamos a tener que tirarnos una buena. Oh, allá hay más gente, ¿eh? Quizás uno de esos es a los que tenemos que escoltar. No son traders, son stalkers normales, así que te cobran más caras las cosas. Pero no importa, con tal de conseguir alguna cura o lo que sea, que me aumente un poco la salud. Ok, quizás uno de estos es Bobka, el que pasó el mensaje. Estaba al norte del... Sí, está. Es justo él, boludo. Y vos sos el que querés irte, ¿verdad? Escuché tu mensaje. ¿Estás dispuesto a ayudar? Dame los detalles. Ok, este dentro de 4 horas necesita estar en el vertedero, al sureste. Podemos intentar escoltarlo. Son 3.000 rublos. Es que está muy cerquita el lugar acá. Así que, vamos. Vámonos. Oye, decime que hay algo acá. Oh. Ok, no habían cosas... No habían curaciones, pero había algo muy importante, que es el kit de fabricación de drogas. Eso lo vamos a entregar a algún médico ahora y nos va a pagar. Kit de fabricación de drogas importantísimo, tanto para fabricar curaciones, fabricar vendajes y todo lo que tenga que ver con medicamentos, como también para entregárselo a los médicos. Bueno, tenemos 4 horas para llegar al vertedero. Son las 18:49. Con tal de llegar antes de la noche, yo estoy contento. Podríamos poner un poco de radio. Esta caminata aburrida. Y acá es cuando YouTube me parte al medio con el copyright. Oh no. Brody, la monetización de este video quedó en aquel oscuro túnel. Pero decime si no queda bonito este tema con esta imagen. Ok, te tengo que llevar hasta... Hasta acá, y son las 19. Ok, tenemos tiempo todavía. ¿Cuántas balas tenía esto? 9 balas. Oh, una linterna. Ese es el enemigo. Ok. ¿Qué será eso, bandido? Si llega a tener algún botiquín este hombre, lo voy a querer demasiado. Oh, no. Estamos casi, please. Que no sé a qué cantidad de salud. O sea, qué. No te puedo creer. Eso es una maldita misión, creo. Sí, es una... ¿Yo no puedo creer? ¿What? Amigo, necesito correr, ¿eh? No sé si me da tiempo de llegar al galpón. ¿Cuáles son las posibilidades de que ocurra una misión justo cuando estoy llegando? ¿Hola? Y todavía se me vienen... No... Please... Ok, atacalo. Vos cubrime. Voy a tratar de pegarle con esto de lejos. Espero que no me mate. Corre. No. Llego. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Mátalo! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Camina más rápido! Menos mal que mató el segundo mutante, porque si no, no me daba tiempo de recargar. Ok, espero que no venga ninguno más. Run. Dale. Oh no, se viene. Creo que me da tiempo igualmente, pero ya está temblando todo. Holy shit. ¿Cuáles son las probabilidades de que pase justo una emisión cuando estoy llegando? Ok, acá ya estamos a salvo. Además, no sé si me va a dar la hora. Son las 20, ok. No sé cuánto dura la emisión en tiempo de juego, pero... Espero que me dé el tiempo. Son compas, ¿no? Sí, se están refugiando acá. Creo que el carnicero no vende curaciones, así que ni me voy a gastar. ¡Se viene!
mala suerte, boludo. Okay. Voy a darle una miradita a las cosas que tiene el carnicero para vender. Por favor. Ah, tenía un trabajo para vos. Buenísimo. Toma. Y tenés algo para mí. ¡Oh! ¡Tiene curas! No sabía. Oh, ok, vamos a llegar a tiempo ahora. Dios. Hace rato que vengo caminando. Paso la misión. Vámonos. Vámonos, Brody, que tenemos tiempo todavía. Son las 20 y 30. Let's go, run. La maldita emisión en el peor momento, boludo. Holy shit. Justo se nos juntaron los malditos mutantes esos, que también los tenemos que venir a lootear para venderle las cosas al carnicero. Ok, corremos, vámonos. Es increíble cómo queda el cielo, amigo. Buenos. Ok, este es el punto de entrega, amigo. Estamos aquí. Pasó del todo la emisión. Holy shit, estuvo bastante cerca eso, amigo. Vamos a subir ahí arriba, tenemos una quest principal y una secundaria. Pero primero vamos a hacer una ruta hacia abajo. Y ya lo que podríamos hacer, ya que pasó una emisión, es hacer alguna ruta de artefactos. Podríamos pasar, no sé, por acá, pasar por acá. Revisar las anomalías de ahí abajo también. Ya que vamos a subir hacia el norte, hacia Rostock. Aprovechamos y vendemos todo junto. En realidad no es en Rostock donde vendemos los artefactos, pero está al oeste de ahí, la parte de los científicos. No sé si hay lugar para dormir acá en el hangar de trenes. Sí, hay para dormir. Ok, dormimos ahí y salimos por la mañana. Let's go. Quedé con un poquito de radiación, no sé si me va a afectar, pero quizás vamos a tener que fumar. Sí, porque no estamos en condiciones como para perder salud por radiación. Lo que podría comprar es una curación extra. Voy a comprar un botiquín. Municiones estamos bastante bien, pero vamos a comprar unas 20 más. Vamos a dormir y nos vamos por la mañana. Tenemos dos artefactos para vender. Uno radioactivo y el otro es común. Oh, comida, nice. Bien, vamos a dormir hasta 6 de la mañana. Nos despertamos con sed, así que vamos a tener que comprar agua. Let's go. Vámonos. Una cosa que habíamos encontrado y me había olvidado es el kit de fabricación de drogas. Eso va a ser muy bueno para entregárselo a los médicos. Así que eso ya lo hacemos cuando vayamos a Rostock, porque allá hay médico. Y si no me equivoco, me pagan como 10.000 rublos por entregar eso. Este lugar ya lo habíamos revisado hoy, no tenía ningún artefacto. Pero como pasó una emisión, hay probabilidades de que se genere un artefacto en estas anomalías. Así que habría que revisarlo otra vez. A ver. Please. Necesitando money. No tenés ningún artefacto para mí. No. Nada. Ok. Vamos a revisar este otro ahora. Si no hay nada acá. Oh. Let's fucking go. Ok. ¿Dónde carajo estará? Que capaz que entro por la vuelta. Va a ser más seguro. Acá creo que tengo vía libre. ¿O no? Uy, no. Ok. Let's go. Oh, ¿y este tiene radiación? No. Oh, shit. ¿What the fuck que hacen estos bichos acá? ¿Estás jodiendo? Dios, amigo.
What the fuck? ¿Está para el ruido de la anomalía? Vamos a revisar si hay algún otro por acá. Y no es... Oh, shit. Ah, ahí está, mira. Uy, está ahí nomás. Hermoso. Está bien afuera de la anomalía. ¿Tiene radiación? No. Amigo, una vez que vayamos a Rostock, pasamos por científicos y hay que vender todas estas cosas. Creo que con los artefactos que tenemos, al menos hasta ahora, sacaríamos unos 15.000, de 15.000 a 20.000 rublos por venderlos a todos. Eso es perfecto. Y si llegamos a encontrar alguno más por acá abajo, sumaré más. Estamos teniendo bastante suerte con los artefactos. Eso va a ser una buena entrada de rublos. What the fuck? Pareció escuchar un paso por ahí, boludo. ¿Qué onda con esto? ¿Dónde salieron? ¿Vinieron atrás mío? Holy shit. ¿Maté a los dos? Oh. What? Y por favor, que no entre más nadie atrás mío. Entré al territorio y me siguieron. Oh, son militares. Buena plata. Voy a sacar esto y te voy a sacar esto. Chocolate, partes mutantes, reparaciones. Estos estuvieron matando mutantes. Acá, te voy a sacar esto. Bien. Buenísimo. Esta acá. Sí, esta acá aparentemente está modificada. ¿Qué tiene modificado? Acá. Montaje subbarril. Ya que estamos acá. Esto hay que romperlo. Necesitamos las partes de las otras acá para poder reparar esta. Esto también. Y nos llevamos todo. Esta acá tengo 3, 4, 5 partes para esta acá. Creo que tenemos todas las partes. Ahora lo que hay que hacer es simplemente reparar esas partes. Conseguir las herramientas para poder reemplazarlas. Y tenemos una AK nueva. Let's go. Lo bueno de tener una AK del 545 es que mientras nos mantengamos en el sur, van a haber muchísimos NPCs con este tipo de munición, con este calibre. Así que tener un arma de esta acá va a ser bueno, bueno. Como acá tenemos un mecánico, vamos a dejar las partes de las AK. Así que quedamos sabiendo que el mecánico del sur es el que tiene las partes para reemplazarla. Si no, no hay manera de perderse. Vamos a dejar acá, dejamos todas las piezas. Hasta las electrónicas. El silenciador lo vendemos. Y bien. Lástima que no hay médicos acá para entregarle el kit de fabricación de drogas. Así que quédate con este silenciador. Esto obviamente me pagan 2.800, 2.300. Pero no vale para nada la pena vendérselo a estos. Hay que esperar a subir hasta Shantar y lo vendemos allá. Bien, vamos a entregar la cuesta allá abajo y nos vamos hacia Rostock. Ok, ya estamos otra vez en el pueblo de novatos. Ok, lo que vamos a hacer es entregar la misión secundaria, desarmar las piezas electrónicas estas que tengo para quedarme con los componentes, aceptar alguna cuesta secundaria para hacer en el camino y subir hacia Rostock para hacer la otra misión principal. Tenemos que ir a preguntarle al tabernero de allá si tiene alguna información sobre Strelok. Vamos a entregar la quest. Ok, 6.200 rublos. Trabajos, almacenes militares. Ok, tenemos que subir hacia allá arriba, así que podríamos aceptarla. Eso está hacia el norte, en el territorio norte donde tenemos que ir, Rostock. Bien, vamos a preguntarle a esta otra gente a ver si tiene algo. Acá en Cordon, sí, ok. Bien, tenemos quest en este territorio también, pero lo vamos a hacer rapidito. Y nos vamos hacia allá, perfecto. Creo que están las dos en este mismo lugar. Sí, son dos por uno ahí. Y de ahí ya arrancamos hacia el norte otra vez. Ah, antes de ir al norte podríamos atravesar rápido los pantanos e ir hacia el alijo ese, que seguramente nos va a tirar algunas herramientas, que eso va a ser importante. Así que bien, ese va a ser nuestro recorrido.